Ante los cobros excesivos que se han reflejado en las últimas horas en el recibo del servicio de energía eléctrica que otorga la EH cada mes, este viernes un grupo de pobladores protestó de forma pacífica en el casco urbano del municipio de Porvenir Atlántida para exigir al gobierno central un alto a los abusos de la empresa Energía Honduras. Yo he venido pagando 800 y algo y esta vez me salió el doble. Realmente nos hemos llevado una sorpresa porque el consumo, aunque aducen que porque estamos en casa estamos consumiendo más electricidad, y no es así, venimos consumiendo lo mismo. Entonces realmente nos hemos llevado una sorpresa, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, sin empleo, ¿de dónde vamos a poder pagar estas grandes cantidades? Y la respuesta no es una solución de pago, porque eso nos va a estar viniendo todos los meses. Entonces necesitamos que nos arreglen este problema, porque incluso revisamos las plataformas que ellos brindan para una calculadora, donde solo ponemos la clave del contador y ponemos el consumo de kilowatts y nos tiran nos tira la cantidad que debemos pagar, igual no concuerda con lo que nos salió, ¿verdad? Dicho aumento del fluido eléctrico al sector doméstico, residencial y empresarial se da pocos días que el Congreso Nacional aprobó el pasado 21 de mayo del presente año para que la empresa Energía Honduras no pueda promediar más los cobros del servicio eléctrico a sus clientes. Yo pago 600 en las pilas de luz a 500. Pues ahorita me llegó la sorpresa que yo fui a averiguar 60.430 lempiras. Eso es lo que me ha salido ahorita de consumo. ¿Y ahora cómo vas a hacer? No, pues hay que arreglar este problema. Hay que arreglarlo porque no es posible. Yo no voy a pagar tanto dinero. Yo solo vivo en una casita de pequeña, pues humilde. ¿Me entiendes? No tengo una empresa ni grande ni nada. 550, 600 lempiras. Y resulta que este mes me viene de 13.734. Es exagerado, es demasiado, pues. ¿Ah? Deben de ser más conscientes, ¿me entiendes? ¿Y usted lo pagó? No lo pago. De esos 13.000, yo no los voy a pagar. Ni los voy a pagar tampoco ahorita porque no tengo. Que lo solucionen algo, porque si no vamos a tener que tomar medidas más drásticas ahí. Fuerte, trancazo. De un solo, ¿me entiendes? Porque demasiado, pues. Mientras tanto, en las próximas horas se espera una respuesta por parte de los representantes de la EH y la Fiscalía del Consumidor del Ministerio Público. De lo contrario, el vecino de dicho municipio se prepara con el bloqueo de acceso que conecta la carretera CA13 entre La Ceiba y Tela. Y yo creo que alguien debe de interesarse en arreglar este problema. No podemos estar creyendo de que esta es una cuestión que no se puede ordenar. Existe una Fiscalía del Consumidor. Existen varios entes, supervisores de la transparencia, del buen uso, del comercio. Y no sé qué está pasando en Honduras, ¿verdad? Solo en Honduras realmente no existen leyes. No entiendo quién no pueda parar una empresa que está haciendo cuestiones muy graves. Está cometiendo muchos errores en este aspecto. Está dañando la parte psicológica de las familias a nivel nacional. Y al final, pues, esto nos agrava todo, ¿verdad? Porque el bolsillo no está en la capacidad para estar pagando esos altos consumos. Para Telenoticias, les informó, seguí en cámaras, René Díaz.